Gente bella, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien en el día de hoy. Mi nombre es Abigail y en este video te voy a enseñar cómo cambié mi vida al ser dueña de mi tiempo y finanzas. Los 5 secretos que nadie quiere que sepas en materia económica. Pero antes, no te olvides de suscribirte a este canal si es que todavía no estás suscrito. Dale like y déjame un comentario que eso me ayuda un montón. Y el primer secreto que te voy a contar es tener un propósito. Sí, así como escuchaste. Hacerte la pregunta, ¿para qué lo hago? Mi para qué se despertó cuando mi hermana menor atravesó una situación de quimioterapia. Ella tenía 16 y yo tenía 20 años. Recuerdo en el trabajo solicitar vacaciones porque no podía con todo. Y es que yo estaba estudiando, trabajando y a la misma vez cuidando a mi hermana. Fue un momento muy duro y muy angustiante. Fue en ese mismo momento donde me di cuenta que tenía que tener un plan B, un plan de contingencia. Me empecé a hacer preguntas como las del tipo, si mañana me pasa algo, ¿cuánto tiempo puedo sobrevivir económicamente con mis ahorros? Preguntas así, muy duras y muy fuertes ante esta situación que yo estaba atravesando personalmente. Fue en ese momento donde desperté mucho interés por la educación financiera. Y además se despertó el propósito dentro mío. Yo necesitaba libertad financiera. El propósito genera que nos enfoquemos y que tengamos en claro hacia dónde vamos. El segundo secreto que te voy a dar es poner en orden tus finanzas. Y para esto quiero contarte otra experiencia personal. En un momento de mi vida me endeudé mucho, chicos, no saben. Tenía deudas con la gente, tenía deudas con los bancos, con la familia. No podía pagar ni el techo en donde vivía. Estaba muy mal económicamente. Y para el que tuvo la experiencia, sabe que lo que un banco, deberle plata a un banco y que te estén llamando todos los días y atormentándote con eso. Fueron tiempos donde realmente estaba muy agobiada en todo sentido, en todos los aspectos. Parecía que no había ni una gota de felicidad en todo mi caos. Y bueno, ¿qué hice con esa situación? Ustedes dirán, decime la fórmula mágica. Chicos, conseguí trabajo y empecé a pagar mis deudas. Eso fue lo que hice. Empecé a poner en orden mis finanzas. ¿Y por qué les digo esto? Porque poner en orden tus finanzas te da claridad. Tienes que saber y tener muy bien en claro cuánto dinero te ingresa, cuánta plata necesitas para vivir, cuánta plata necesitas para crear activos. Yo te recomiendo una app donde vos puedas escribir todos tus gastos, todos tus ingresos y tus egresos. O si no querés utilizar una app, podés usar un Excel y poner la cantidad de gastos que tenés y la cantidad de fuentes de ingresos que estás teniendo hoy en día. Saber exactamente en qué eslabón está tu economía te va a dar claridad. Un ejercicio que uso mucho en coaching es preguntar, del 1 al 10, ¿en qué número se encuentra tu economía? Y por ejemplo, me respondes un 5. Bueno, ¿qué tiene ese 5 que no tiene ese 6? Sería la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo haría o qué pequeña acción yo haría para llegar a ese 6? Hacerte estas preguntas te van a dar reflexión y por sobre todo claridad, saber en qué nivel estás y a qué nivel querés llegar. El tercer secreto que les voy a dar es ahorrar, chicos. Sí, sí o sí tenemos que ahorrar. Y yo esto lo escucho a diario, muy seguido, que me cuentan y vienen y me dicen, Abby, estoy ganando 10 y gasto 15. No, no se puede. O sea, si ganás 10, tenés que gastar 8 y quedarte con 2 que sean para ahorro. Como les conté anteriormente, yo estaba súper, pero súper endeudada. Pero no obstante a eso, mientras yo iba pagando mis deudas, también iba poquito a poquito ahorrando. ¿Por qué? Porque el ahorro te da poder de decisión. Es importante el ahorro porque te da tranquilidad ante situaciones adversas, que no sabemos lo que puede pasar. Eso que está fuera de nuestro control. ¿Estamos preparados ante esas situaciones? No sé, por ejemplo, mañana te quedas sin trabajo. ¿Sabes cuánto tiempo podés vivir económicamente? ¿O te surge un accidente? ¿O hay una situación que está fuera de tu control y necesitas descansar, necesitas parar? ¿Estás preparado para eso? Tener un ahorro te hace tomar decisiones más acertadas. Hay un video que yo tengo contándoles cómo conseguí trabajo en 3 semanas, literalmente. Pero el trasfondo de esa situación fue que yo quedé sin trabajo de un momento para otro.
y lo que me hizo tomar decisiones acertadas fue tener un ahorro, porque yo sabía a qué tipo de trabajo quería buscar, cuánto quería que me paguen, y no quería ir a cualquier cosa. Y más allá de que logré en tiempo récord encontrar un trabajo, el tener un ahorro fue fundamental para pasar esos momentos de desesperación. Y también, por ejemplo, si querés invertir. No podés invertir con algo que tenés que pagar, sino al contrario. Tu inversión tiene que ser ese excedente de la moneda que vos quieras invertir. Por eso es tan importante el ahorro. El cuarto secreto que te quiero compartir es que conozcas la diferencia entre un activo y un pasivo. Para entenderlo, les voy a recomendar el libro de Roberto Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro me voló la cabeza y lo leí en tan solo 2 días en medio del proceso de mi hermana de quimioterapia. Yo estaba en un hospital sentada y en medio de toda esa turbulencia leí ese libro. Es súper, pero súper recomendable. El libro dice que un activo es aquello que genera ingresos, por ejemplo, las rentas de una propiedad o inversiones. Y un pasivo es aquello que te genera gasto, por ejemplo, comprarte un coche nuevo. En términos sencillos, un pasivo es una deuda, un compromiso que tenés que pagar. Y un activo es un bien que tu empresa posee. Y ahora que ya sabemos que tenemos que tener un propósito, además de eso, tenemos que ordenar nuestras finanzas, también tenemos que generar un ahorro y saber qué es un activo y qué es un pasivo, vamos al quinto secreto, que es saber invertir. Y más allá de saber invertir, que creo que es lo más importante, lo segundo que sería súper importante es saber en qué voy a invertir. Existen dos tipos de inversiones y ahora te voy a contar cuáles son. Las inversiones de bajo riesgo pueden ser, por ejemplo, hacer un plazo fijo. ¿Qué significa esto? Que le prestas plata al banco y el banco te devuelve tu plata, pero con un interés. Caución. Prestas dinero usando acciones como garantía. Ese dinero te lo devuelven con interés. El riesgo es bajo si elegís bien a quién le prestas. Letras. Son préstamos a corto plazo al gobierno o a grandes empresas. Les prestas dinero y te lo devuelven con interés. Y especialmente el riesgo es bajo si vos le prestás al gobierno. Obligaciones negociables. Son bonos de empresas grandes. Compras el bono y te pagan con interés. Para que el riesgo sea bajo, la empresa a la que le compres el bono debe ser confiable. CDR. Son certificados que representan acciones de otros países. Pueden ser como las de Apple, Coca-Cola, Microsoft. ¿Cómo funciona? Compras CDR y diversificas tu inversión. El riesgo puede ser moderado, ya que las acciones de otros países no suelen ser tan volátiles como las locales. Ahora sí les voy a contar las inversiones de alto riesgo. Por ejemplo, las acciones individuales. Compras una parte de una empresa. ¿Qué quiere decir? Si a la empresa le va bien, vos ganas. Si no, perdés. El riesgo es alto porque el valor puede subir o bajar mucho. Por ejemplo, acá en Argentina un día estás en rojo, rojo, rojo mal y otro día estás en verde, con todas tus acciones en verde. Acá en Argentina puntualmente pasa que la política influye mucho en las acciones, entonces son consideradas todas las empresas argentinas como acciones de alto riesgo. Después tenemos las criptomonedas, que son monedas digitales, como por ejemplo el Bitcoin. Esto es súper inestable, conviene comprar cuando está bajo, pero no sabes en qué momento va a subir, por ende es súper volátil y súper inestable. Crowdfunding inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas ponen dinero para construir, por ejemplo, un edificio, una casa, un proyecto. Los riesgos pueden ser altos porque pueden haber cambios en el mercado, incumplimiento del proyecto, problemas legales, falta de compradores o de inquilinos, y todo eso te genera pérdida. Y ya para terminar este video, tenemos en claro la inversión arriesgada y la inversión conservadora. Ahora, yo te pregunto, vos, ¿qué tipo de inversor sos? Lo que yo aprendí es a diversificar. ¿Qué quiere decir de diversificar? Poner un poco en lo arriesgado y un poco en lo seguro. Por ende, vas a tener ganancia y también vas a tener pérdidas. Lo que quiero que te lleves es que si vos ves una inversión que tiene un buen retorno,
tené en cuenta que las pérdidas pueden ser muy grandes. En cambio, si ves una inversión que tiene poco retorno, las pérdidas pueden ser pocas. Lo que me gustaría que te lleves es que puedas tener varias fuentes de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que no pongas todos los huevos en una sola canasta, sino que diversifiques. En mi caso, yo por ejemplo tengo un poquito acá y un poquito allá. O sea, tengo un poco en arriesgadas y un poco en conservadoras, en lo seguro, porque sé que lo seguro sí o sí me va a dar ganancia, o al menos hasta ahora esta ha sido mi experiencia. Y bueno, transmitirles esto, que nadie nace aprendiendo, debemos investigar, evaluar, conocer riesgos, pros y contras de cada inversión que vamos a ver hacer y qué es lo que más nos conviene. Y preguntarse, ¿la inversión que quiero hacer me aleja o me acerca a mi propósito? Bueno, gente bella, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado un montón. Déjenme en los comentarios todas las dudas que tengan, todas las observaciones que tengan para hacer. Lo dejan acá en la cajita de comentarios. Si no están suscritos, suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! ¡Chao! I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I lay dead